A principios del siglo XIX, las tropas napoleónicas se paseaban invictas por medio continente europeo. Sin duda, eran tropas de élite. Lo habían acreditado en batallas como Marengo, como Ulm, como Jena, como Austerlitz. Napoleón Bonaparte, el gran genio militar, el gran estratega, el gran comandante. El siguiente objetivo, sin duda alguna, era el Reino Unido. Inglaterra. El bloqueo continental no estaba dando buenos frutos. Había países que se mostraban rebeldes a presentar un bloqueo a Inglaterra. España no, desde luego. El gobierno de Carlos IV se había considerado o estaba ya considerado como un gobierno títere de Napoleón. En cambio, Portugal seguía abasteciendo a la isla británica. España y Portugal serían las próximas herramientas, las próximas piezas clave en la expansión imperialista de Napoleón Bonaparte. Nadie podía osar competir contra las tropas de Napoleón. Pero en España se iban a encontrar con un serio revés, un serio obstáculo, nada más y nada menos que la población civil. En 1807, con el pretexto de ocupar Portugal, las tropas napoleónicas entran en España. Es el inicio de la invasión. Rápidamente, miles de hombres son movilizados, desplazados a la península ibérica. Son acantonados en ciudades clave. Algunos puntos empiezan a mostrar rebeldía, hostilidad hacia lo que consideran una invasión en toda regla. Vuelvo a comentar todos los desasosiegos que se produjeron en aquella época. Por ejemplo, el motín de Aranjuez, donde Fernando VII ya se presenta y se planta ante su padre, el mismísimo Carlos IV. La familia real huye a Bayona. La situación es grave. La crisis se acentúa por momentos. Los agitadores fernandinos se mueven a sus anchas por las ciudades. Se masculla algo terrible. Nos encontramos en mayo de 1808. En la capital del reino, Madrid, hay más de 50.000 franceses en su interior y alrededores. 10.000 dentro de la propia ciudad. 20.000 en zonas aledañas y otros 20.000 al mando del mariscal Dupont, del general Dupont, preparados y al acecho por si algo ocurre. Y en efecto, algo ocurrió. El jefe de las tropas, el mariscal Joaquín Murat, con aspiraciones, siempre se dijo, con aspiraciones a rey, consideraba que Pepe Botella, José Bonaparte, que no era un mal reino, por lo menos las ideas que tenía no eran descabelladas, pero Murat ambicionaba el poder, ambicionaba grandes logros, grandes victorias para hacerse notar ante el emperador. Ese 2 de mayo sucedió lo inevitable, el levantamiento del pueblo madrileño. Carlos IV se encontraba en Bayona, Fernando VII también, pero quedaban los infantes en Madrid. Ese 2 de mayo, a las 9:30 de la mañana, un carruaje se planta frente al Palacio Real, el Palacio de Oriente. De ahí sacan a la reina de Etruria. Tan solo quedaba el infante Francisco de Paula. Los madrileños están inquietos. Los agitadores fernandinos, principales instigadores de la revuelta, estaban merodeando las cercanías del Palacio Real. A las 10 de la mañana llega un segundo carruaje. Hay un fernandino, del partido fernandino, un maestro cerrajero llamado José Blas Molina, que está dispuesto a que aquello no vaya a más. José Blas se acerca al palacio, se acerca a las puertas del palacio y contempla la llegada del carruaje. Todo se intenta hacer con mucho sigilo, pero un mayordomo real, llamado Rodrigo López de Ayala, se percata del hecho, abre una balconada y grita a los ya muchos madrileños que se habían dado cita en la explanada del Palacio Real: ¡vasallos, tomad las armas, que se llevan al infante! Es el punto culminante. Estalla la revuelta. Los madrileños toman las calles.
a cientos, a miles, saltan a las calles de Madrid. Intentan evitar que se lleven al infante Francisco de Paula. Los gritos, el clamoreo, llega a las cercanías donde estaba instalado, perfectamente instalado, Joaquín Murat. Escucha lo que está ocurriendo y envía un batallón de infantería, un escuadrón de caballería y dos piezas artilleras. Y con presteza, los franceses se sitúan frente a los madrileños. Y sin mediar palabra, los oficiales franceses ordenan abrir fuego contra la turba. Ha estallado el levantamiento. Ha estallado la edad contemporánea española. Es el 2 de mayo de 1808. España abandona la edad moderna y entra en la contemporánea. Ese es el momento clave y riguroso, a las 10 de la mañana de ese 2 de mayo. En esa primera refriega, en esos primeros cañonazos, 12 madrileños son abatidos. Caen muertos al suelo. Pero la revuelta ha nacido. Los madrileños, con navajas carreteras, con trabucos, con todo lo que tienen a mano, con picas, con azadones, toman las calles. En ese tramo, desde las 10 de la mañana hasta las 11 y media, muchos franceses, muchos gabachos, como así eran llamados, que estaban de permiso, o estaban pues, paseando por las calles en solitario, son cazados, literalmente cazados por los madrileños. Es el mayor número de bajas para los franceses. Mueren muchos aislados en esas calles. Se defienden como pueden, pero Murat había preparado el plan minuciosamente, escrupulosamente. La realidad es que Madrid estaba tomada por casi 50.000 franceses. ¿Y frente a ellos qué había? Pues solo la población civil, la población madrileña. Los soldados, las milicias regulares, el número de poco más de 3.000, no presentaron combate, no se sublevaron, no se levantaron. ¿Por qué? Había órdenes, directrices muy claras. No intervenir en ningún caso. Bien, es cierto que algunos militares sí que dieron una buena talla ese día, pero la auténtica y cruda realidad es que el mayor porcentaje de soldados españoles se quedó en sus cuarteles, no intervino en la revuelta. Con absoluta diligencia, los 10.000 hombres de Murat fueron cercando a los madrileños sublevados, fueron arrinconándolos hasta la plaza pues más significativa de Madrid, la Puerta del Sol. En tan solo una hora, soldados que venían de todos los frentes, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, fueron agrupando, fueron arrinconando a los madrileños. 12 del mediodía, en el 2 de mayo de 1808, nos encontramos en la Puerta del Sol. Miles de madrileños han sido cercados en esa Puerta del Sol. Hay auténtica expectación. Los soldados de infantería francesa no están actuando, no hacen nada, simplemente les tienen ahí como encarcelados, como en un campo de concentración improvisado. A lo lejos se escucha el galopar de unos caballos. Se está acercando la caballería mameluca. Los mamelucos, en compañía de algunos jinetes polacos, llegan a la Puerta del Sol. Se producen hechos de absoluta violencia. Algunos mamelucos son descabalgados y muertos allí mismo. Los madrileños se defienden como pueden, pero sufren muchísimas bajas. Hay un espectador de lujo. Su nombre es Francisco de Goya y Lucientes. Lo está viendo todo. Todo queda impregnado en su retina. Posteriormente lo plasmará en sus lienzos. El gran testimonio de aquella jornada heroica y épica, el 2 de mayo. Los mamelucos reprimen a los madrileños, provocan muchísimos muertos. Ellos también tienen los suyos y se retiran. La rebelión está a punto de ser sofocada. Es la una del mediodía. Tan solo había durado 3 horas. Los muertos a decenas, los prisioneros a cientos, los heridos ni siquiera se llegaron a contar. Por las calles de Madrid, auténticos regueros de sangre. ¿Pero qué pasaba? ¿Qué pasaba en el parque de artillería de Monteleón? Un parque pequeño, con una pequeña guarnición, un retén francés y algunos soldados españoles. No habían intervenido. No habían intervenido hasta ese momento, hasta esa hora. Prácticamente la revuelta había sido sofocada. Pero aquí es cuando surgen los héroes. Aquí es cuando surgen los chispazos
que provocan auténticas revoluciones. Un capitán español, su nombre Pedro Velarde. Pedro Velarde era un auténtico revoltoso. No estaba conforme con la invasión francesa. Él consideraba que Napoleón se había sobrepasado, que había llevado su osadía a límites insospechados. Pedro Velarde se presenta ante su superior, ante un coronel, y le dice lo que hay, que lo que tienen que hacer los soldados españoles es tomar las armas y unirse al populacho, unirse a la gente, que ahí es donde está su verdadera guerra. El coronel le reprende, le dice que esa no es la actitud que debe mantener un oficial español. Pero Pedro Velarde coge su mosquete y se lanza a las calles. Rápidamente consigue el apoyo de algunos cadetes, de algunos fusileros, apenas una treintena, y con ellos se dirige al parque de artillería de Monteleón. Allí había un auténtico arsenal. Podrían surtir de armas a la población civil. Se le une un teniente muy amigo suyo llamado Jacinto Ruiz. Y juntos marchan hacia el parque de artillería de Monteleón. Allí se encuentra el capitán Luis Daoiz. Él en principio no quiere dar armas a la población. No quiere presentar combate. Pero Velarde le increpa. Le estimula. Le hace ver la necesidad del día, el compromiso que deben adquirir las tropas españolas ese día. Y Daoiz accede y arma a unos cuantos que por allí acechan. Se habla de un número de entre 200 y 500 madrileños. Lo cierto es que se atrincheraron en el cuartel de artillería. Las noticias hicieron prisioneros al pequeño retén de franceses, y las noticias enseguida se propagan por la ciudad, por la capital. Hay un núcleo de resistencia en Monteleón. Los franceses, por supuesto, bien informados, acuden a ese parque de artillería. La idea es tomarlo sin mayor esfuerzo, combinarles a la rendición y que todo acabe en un par de minutos. Pero Velarde, Daoiz y Ruiz no se quieren rendir. Sitúan los cañones, arman a los civiles y se preparan para la batalla final. Rodeando el parque de artillería, se calcula que había unos 10.000 efectivos franceses. La resistencia era de todo punto inútil. No se podía hacer nada. Sin embargo, los españoles clavan allí la bandera y deciden resistir hasta el final. Nos encontramos en esa hora que va desde la 1 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Los franceses envían a una especie de embajador, a un mensajero, a un coronel francés, a caballo, se acerca al cuartel. Con él van algunos oficiales. Pero hay un artillero español que cree ver un movimiento peligroso. Y justo cuando se está acercando la embajada francesa, los españoles replican con fuego de artillería. Rápidamente comienza el intercambio de disparos. Ya no hay vuelta atrás. Los franceses se repliegan con algunas bajas. Bajas importantes. ¿Qué hace? Los españoles están resistiendo. ¿Qué hace? Las órdenes son tajantes. Hay que tomar el cuartel de Monteleón al asalto. Los batallones de infantería se lanzan al asalto del cuartel de Monteleón. En pocos minutos, todo ha terminado. La resistencia española cede. Estaban sin preparación, apenas sin municiones. Todo había sido inútil, pero no del todo. El capitán Pedro Velarde muere en combate. El teniente Jacinto Ruiz corre la idéntica suerte. Daoiz ha sido mal herido y morirá también. Los civiles son fusilados allí mismo. Todos los resistentes mueren en el cuartel de Monteleón. Únicamente son hechos prisioneros los soldados españoles, los pocos supervivientes. Ha sido una auténtica tragedia. Pero lo peor del día aún estaba por llegar. Como os digo, cientos de prisioneros. Murat da la orden. Deberán ser fusilados. El levantamiento de la revuelta merece un castigo ejemplar. Esa misma madrugada, en algunos lugares emblemáticos de Madrid, como el Prado, por ejemplo, como la Moncloa, como el Monte de Príncipe Pío, hasta esos lugares son conducidos cientos de españoles. Durante tres madrugadas serán fusilados.
una y otra vez, de forma incesante, en grupos de 3, 4, 5, 6, iban siendo machacados literalmente. Hay un testigo, Francisco de Goya y Lucientes. Los fusilamientos del 3 de mayo. Obras inmortales, imperecederas, que quedarán en el sentir popular. En cuanto a las bajas del día, se calcula, las estimaciones más precisas hablan de 1.200 madrileños muertos, 1.200 madrileños fusilados o muertos por las calles. Murat envió un documento, envió un informe a Napoleón, donde le advertía que la revuelta en Madrid había causado apenas 31 muertos entre los franceses y 114 heridos, en total 145 bajas. Otras estimaciones nos hablan de unos 300 muertos heridos, en todo caso muchísimo inferiores a las españolas. 1.200 muertos y casi todos población civil. Mujeres, viejos, hombres que habían empuñado la navaja cabritera o el trabuco o lo primero que habían cogido a mano para decir no al francés. Sin embargo, muchos escaparon de Madrid. Muchísimos, incluso funcionarios de segundo rango, de primer rango, funcionarios, gente aristócrata, hidalgos, escaparon de Madrid. Un grupo de esos huidos llegó hasta Móstoles. Móstoles era una pequeña aldea, un pequeño poblachón, a unas 4 leguas de Madrid. Llegaron a Móstoles. En Móstoles existían 2 alcaldes, uno que representaba a los hidalgos y otro a los pecheros. Sus nombres eran Andrés Torrejón y Simón Hernández. Los huidos de Madrid narran los hechos. La tragedia crispa el ánimo de los alcaldes de Móstoles. Y con presteza preparan un edicto, una proclama, llamando a los españoles a la resistencia, llamando a los españoles a tomar las armas. Por el rey, por él, pero sobre todo por la tierra. Y aquí tenemos a un héroe anónimo, un andaluz, su nombre Pedro Serrano, un magnífico jinete que acompañaba a aquel grupo de huidos, de perseguidos. La proclama, elaborada por los alcaldes de Móstoles, escogida por las manos de Pedro Serrano, tiene una misión: se va a convertir en el Filípides español. Filípides, ¿os acordáis? Aquel guerrero que tras la victoria en la batalla de Maratón, en la antigua Grecia, pues fue capaz de correr 42 kilómetros, 195 metros. Desde entonces el maratón fue un hecho. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro Filípides. Este hizo alguna distancia más, con la ayuda oportuna de su ejemplar caballo. Pedro Serrano, con más determinación que nunca, héroe anónimo por excelencia, pero fundamental, vital para la guerra de la independencia española. En una sola jornada fue capaz de cabalgar 186 kilómetros. Su primer objetivo, Talavera. Llegó a Talavera exhausto. Dio el mensaje al alcalde. El alcalde movilizó a sus milicias, a sus tropas. Se propagó el mensaje: todos, todos a Madrid, todos a la guerra, todos a las armas. Pedro Serrano, en lugar de descansar, el alcalde se lo dijo: descansa, ya has hecho tu trabajo. Pero dijo no, su objetivo era llegar a Cáceres. Y siguió cabalgando durante toda la noche. Finalmente, en casa de Mirabetes, el caballo, extenuado, y el jinete, a punto de fallecer por el cansancio, cayeron entregando el mensaje. Con ligereza, los que recibieron ese mensaje, esa proclama, hicieron copias, copias a mano, copias que empezaron a ser difundidas, a ser pasadas de un pueblo a otro. En pocas semanas, casi 40.000 españoles se habían echado al monte. Casi 40.000 españoles. Dijo un cronista inglés años más tarde: en la guerra de la independencia española, el torero fue sin duda el duque de Wellington. Pero pudo torear bien, pudo matar al toro francés, gracias a que los guerrilleros españoles supieron picarle y ponerle las banderillas. 40.000 guerrilleros en los montes, 110.000 soldados españoles, muy esparcidos, mal armados, mal adiestrados, pero que supieron resistir y por lo menos presentar batalla en julio de 1808 en Bailén. La primera derrota que sufrieron las tropas napoleónicas en su larga experiencia de más de 15 años de combates. En Bailén,
Los hombres de Dupont fueron capturados, hechos prisioneros, muertos o heridos. 21.000 prisioneros que acabaron con sus huesos en la isla de Cabrera. La victoria de Bailén sorprende a toda Europa. Fue un estímulo. El soldado francés no era invencible. El general Castaño es de una buena medida. Y durante 6 años, españoles, ingleses y portugueses guerrearon en la guerra peninsular, guerrearon en la península ibérica. Un sinfín de batallas, sitios heroicos como los de Zaragoza o Gerona. Los españoles sufrieron más de 500.000 de muertos, en una población de unos 12 millones. Los franceses dejaron a 120.000 de los suyos. Finalmente, en octubre de 1813, cesaba la resistencia francesa. Acosados por todos los puntos de Europa, tuvieron que replegarse. En 1814, Napoleón abdicaba, dejaba el trono imperial. Y Fernando VII, 6 años después, regresaba a España. Era el deseado. Las peripecias de la Guerra de la Independencia, los héroes anónimos como Pedro Serrano, como Rodrigo López de Ayala, como los alcaldes de Móstoles, Andrés Torrejón, Simón Hernández, como aquel cerrajero llamado José Blas Molina, o mujeres ilustres como Manuela Malasaña, que fue capaz de darle un macetazo a todo un general francés. La obstinación de un pueblo. En 1812, una constitución, la Pepa, nacida en las Cortes de Cádiz. Revolución, sublevación, decir no al invasor, decir no a la imposición. Desde luego Napoleón, a pesar de su acción decisiva también en finales de 1808, entre octubre y diciembre, tuvo que aprender a sangre y fuego que esto de España era algo diferente. Y a pesar de que aprendió lo de España, no supo interpretarlo, porque después cometió un error parecido en las lejanas tierras de Rusia. El principio del fin para Napoleón Bonaparte. Pero hubo un tiempo en el que los españoles se levantaron en armas para defender su tierra. Y nuestro homenaje para los 40.000 guerrilleros que se echaron al monte sin pedir nada a cambio. Solo para defender a los suyos, solo para defender sus ideales, su forma de vida, su forma de entender esa vida. Para esos 40.000 guerrilleros, precursores de otros tantos, va este merecido pasaje de